Este es un proyecto de suma envergadura para IPF y para, para el país, el que va a tener una producción por año de 600 millones de litros de nafta y gasoil y una inversión del orden de los 4.500 millones de pesos. Actualmente estamos realizando este mega transporte donde estamos transportando una torre fraccionadora que tiene una dimensión de 43 metros de largo y 6 metros de diámetro y las tres cámaras de coque que tienen 42 metros de largo y 9 metros y medio de diámetro, con un peso cada una de 420 toneladas. En la actualidad ya estamos trabajando en la obra y estamos en la etapa civil, donde estamos realizando todas las tareas de movimiento de suelo y de pilotaje. La obra tiene una estimación de terminación en el segundo semestre del año 2015. Esta obra es una de las obras más representativas y más importantes para, para el país y de mayor envergadura.